bienvenidos a mi canal. Una vez más, una nueva semana. Vengo aquí a contar un poquito sobre mí, un poquito más, ¿vale? Para que sepáis los tatuajes que llevo en mi cuerpo. A contaros qué tatuajes tengo, cuántos tengo, si me dolieron, si no me dolieron, si me quiero hacer más, si no, todas esas cositas, ¿vale? Yo ahora mismo nada más que llevo dos tatuajes y querría hacerme seguro más, y sé que me los voy a hacer porque es que esto, una vez que se prueba, crea adicción. Yo pensaba que eso no era real. La verdad es que cuando la gente me lo decía, decía: nada, hombre, eso no tiene por qué, seguro que te haces uno y ya está. Yo, cuando fui a hacérmelo directamente, me fui a hacerme dos tatuajes, ¿vale? Nada menos. No uno, dos. Yo fui muy valiente. La verdad es que me los hice, pues, como a los 18. Hace como dos añitos que me los hice. Me los hice en enero. Tengo un vídeo por mis redes sociales, por mi Instagram, en donde os enseñé más o menos el proceso de cómo me lo hicieron, en donde me los hice y todo eso. Me los hice en un tatuador de un pueblecito al lado de mi pueblo, que os dejo por aquí el nombre y su red social, para que si queréis podáis contactar con él, y si os queréis hacer un tatuaje lo podéis hacer con él. Y en definitiva, la verdad es que los tatuajes no me dolieron nada. Ahora os iré enseñando y os diré más o menos el número de cuánto me dolió cada uno, pero en general no me dolió nada, la verdad. Yo iba con un miedo, iba cagadita, digo: me dolerá, no me dolerá, dolerá tanto como dice la gente, pero sinceramente a mí no me dolió nada. El primer tatuaje que os voy a mostrar es este tatuaje, que lo tengo por aquí detrás. Este tatuaje, la verdad que para otras personas a lo mejor no significará nada, o quizás hay muchas personas que a lo mejor han escrito esa palabra, pero para mí no lo he escrito por el significado de un ángel, no. Lo he escrito por el significado de que todas esas personitas que están ahí arriba, ¿vale? Que por suerte o por desgracia se la ha llevado Dios, y yo quería mucho, ¿vale? Y entonces pues lo hago como para siempre recordar a esas personas que han estado en la tierra conmigo y después han fallecido y ya no las voy a ver más, pero que sé que van a estar ahí cuidándome, que van a estar como un ángel de la guarda detrás mía y protegiéndome de todo mal. Este tatuaje, la verdad que me dolió un poquito más que el otro que os voy a mostrar a continuación, pero como os he dicho ya, no me dolió nada de nada. Es que si tengo que evaluar cuánto me ha dolido este tatuaje, ha sido como mucho, como un 4 o 5, como muchísimo. Y la verdad que el trato fue muy bueno, y cuando me fui a dar cuenta es que me hizo la palabra ángel completa, ¿vale? Nada más que faltaba por hacer la A, y fue cuando yo empecé a preguntar. Y cuando me fui a dar cuenta ya lo tenía hecho, no tardó más de 10 minutos en hacérmelo todo. El siguiente tatuaje era la RA, ¿vale? Son dos iniciales, que son las iniciales del nombre de mi madre, la A de Ana María, y la inicial del nombre de mi padre, Rafael. También es un tatuaje con muchísimo significado para mí, porque ellos son las dos personas más importantes de mi vida y sé que siempre lo van a seguir siendo. Yo los tatuajes, la verdad que lo tenía súper claro, que quería llevar a todas las personas más cercanas mías en mi cuerpo, o las personas que más me han ayudado a tener la vida que tengo, a ser como soy. Y la verdad que pues por eso mismo decidí hacerme este tatuaje, porque quería llevar siempre a mis padres marcada en mi piel, y no me arrepiento para nada, ni creo que me vaya a arrepentir, porque la verdad que hasta la forma en que me lo hice me encanta, y me encanta el lugar, en la muñeca. Este tatuaje sí que me dolió un poco más que el tatuaje de Ángel, pero tampoco me dolió nada. Me dolió como, que vamos a ponerle un 5. Un 5, no me dolió mucho. Más.
curación. El proceso de curación la verdad que fue muy fácil, no me costó tampoco nada. Sí que es verdad que era una época de invierno y al tenerte que tapar siempre o con los pijamas y todo eso, pues sí que es verdad que costó un poquito. Y os dejo un mini vídeo, ¿vale? Para que os hagáis una idea de cómo fue mi día, de cómo fue todo, y así podéis ver un poquito todo y acompañaros un poquito en el transcurso del viaje de mi casa hasta el tatuador y cuando llegué allí, cómo me lo hicieron y todo eso. Os lo dejo por aquí un mini vídeo y así lo podéis ver. La verdad es que no la decidí en mi casa. Bueno, yo tenía más o menos una idea de cómo quería la tipografía de cada tatuaje, pero yo llegué allí y decidí cuál era la tipografía que yo quería tener. Lo miré en el ordenador que ellos tienen allí, que te enseñan qué letras tienen y todo eso. La verdad, yo estaba nerviosita perdida. Cuando llegué allí yo estaba temblando. Y como nunca había probado hacerme nada así, porque tampoco tengo piercing, que también tengo muchas ganas de hacerme alguno, que ya os iré comentando. Entonces pues todavía era peor, ¿sabes? Yo fui con mi padre y mi padre, cuando yo terminé de hacerme los tatuajes, me vio una cara. Es que te lo juro, hasta que no terminé de hacerme los tatuajes, mi cuerpo no hizo así. Nada más terminé de hacerme los tatuajes, vamos, se me bajó la tensión, la azúcar, todo. Menos mal que llevaba gomita, que os la aconsejo como dato, que os llevéis gomita cuando vayáis a hacer un tatuaje, porque de la misma tensión y de los mismos nervios, de no saber qué es lo que se siente y de cómo te van a quedar, si te va a doler, si no, hasta que no terminas y te das cuenta de cómo ha sido todo, no te quedas tranquila. Os aconsejo que llevéis gomita. ¿Que si me haría más tatuajes? Pues la verdad que sí, ¿para qué os voy a engañar? Yo me haría muchos más, lo que pasa que... Mira, uno de mis sueños, la verdad que os voy a contar, es haberme hecho aquí o aquí, en el brazo, vaya, en la parte de arriba del brazo, en el bíceps, hacerme un león rodeado de flores, de cosas relacionadas con la moda. Esa es una de las cosas que me quiero hacer, pero no me atrevo porque sé que después en un futuro me voy a arrepentir, porque eso realmente es que me gusta por... cómo quedaría físicamente, pero después a la hora de arreglarme y todo eso, bajo mi punto de vista, a mí no me cuadra con mi cuerpo y con mi personalidad, ¿vale? Pero vamos, que yo lo veo y me encanta y siempre he tenido ganas de tenerlo. Después también he pensado hacerme hasta un ojo, un ojo tipo así, y la verdad que me he quedado con muchas ganas. Pero lo que sí tengo claro es que voy a hacer más tatuajes, pero en un futuro, pero todavía no sé. Porque es que yo soy más de tatuajes relacionados con el cariño, con el amor, con la familia, con todo eso, más que con relacionados a físicamente, ¿vale? Con el negocio estéticamente. Así que, no sé, yo creo que sí, vaya algunos antes de morir. Espero que os haya gustado este vídeo, espero que os hayáis entretenido un rato conmigo. Y por si tenéis dudas de si tenía tatuajes o no, aquí tenéis la respuesta. Espero que os haya gustado, espero que lo compartáis, que le deis a like, que le deis a la campanita para que YouTube os avise y os notifique de todos mis vídeos para que no os perdáis ni uno. ¡Hasta el próximo miércoles! Por cierto, he publicado un sorteito en mi cuenta de Instagram, ¿vale? En mi cuenta oficial de Instagram, NazaretMSMS, donde podéis participar para conseguir 25 leggings, ¿vale? Habrá 25 ganadores, cada legging de 59,99€, y la verdad que os va a encantar. Así que os quiero ir viendo, participando a todos, toditos, todos. Que solamente tenéis que hacer los pasos que pone la publicación, y son muy poquitos, así que ahí os quiero ver y a ver quiénes son los ganadores.